Ordenar el territorio alrededor del agua significa liberarle los espacios al agua. Significa que esos barrios que se construyeron debajo de la cota no debieron construirse ahí. Significa que esos barrios que se construyeron sobre humedales no se debieron construir allí. Significa que esas calles que pavimentan y ocultan las quebradas no se debieron construir allí. Uno de los primeros elementos de este ordenamiento del territorio alrededor del agua es liberarle los espacios al agua. Y para poderle liberar los espacios al agua, necesitamos una política de redensificación de la ciudad completamente diferente a la que hoy tenemos. Me parece que entre una ciudad que se extienda al estilo de las ciudades americanas y una ciudad más densa, obviamente la lógica que corresponde aplicar es de la ciudad más densa. Claro, aquí lo que queremos es redensificar el centro, pero manteniendo la población que vive en el centro, no es atándola hacia la periferia para poner aquí el centro en estrato 5 o 6. Todo proceso de renovación de esto empieza por un plan que tiene que ser distinto. Mire, el tema del POT. El gobierno anterior, el que estaba determinado, quería aprobar un POT que no permitía la redensificación del centro tal como lo estamos proponiendo nosotros. Y el argumento era, no hay alcantarillado, no podemos entonces permitir que en el POT haya esa redensificación que ustedes están proponiendo. Yo creo que eso se resuelve haciendo alcantarillado, pero eso significa un plan que todavía no está hecho, pero eso va a tomar un tiempo para volverlo un plan factible. Pero lo que tenemos que ponernos claros en la cabeza es qué es lo que quiere un proyecto de ciudad incluyente. Densificar el centro ha sido siempre una especie como de necesidad objetiva del crecimiento de la ciudad, entre otras cosas, para no extenderla más sobre la sabana. Entonces se habla de densificar y el centro tendría unas ventajas comparativas porque tiene, digamos, infraestructura de servicios, ¿sí? Ahora, que en algunas partes esa infraestructura de servicios no sirva para una ciudad más densa no significa que no sea atractivo, digamos, densificar el centro. Yo sí creo que se han construido ya cierta infraestructura para aguantarse la densificación. O sea, en la construcción de la misma carrera décima no solamente estaba lo del Transmilenio por la Caracas también y por la avenida Sexta de los Comuneros, no solamente fue la vía, sino que en medio de la construcción nosotros vimos meter tubos de bueno, yo no sé calcular eso, no soy ingeniero, pero de todas maneras no sé. Por lo menos, eso tenía por lo menos un metro de diámetro o algo más, no sé. De esta manera son tubos que no es para mejorarle pues el servicio de acueducto y alcantarillado a los pobladores populares de esas áreas. Vamos a densificar la ciudad a través de un proceso de revitalización urbana que no excluya al pobre. Lo que significa otro gran reto, que la vivienda de interés prioritario, que no es la de interés social, que es para más pobres, gente más excluida que la que hoy accede a la vivienda de interés social, no se construya allá al lado del río Bogotá para que las aguas negras de la ciudad inunden, o no se construya como está sucediendo, sino que pueda construirse en la ciudad ya construida. Se hizo una afirmación en concreto como diciendo que es muy positivo el anuncio de la construcción de vivienda prioritaria. Y resulta que eso sí no es una buena noticia, porque la vivienda de interés prioritario es incluso una vivienda de inferior calidad que la vivienda de interés social, ¿sí? Y entonces eso sí, mejor dicho, la vivienda de interés social ya de por sí, en nuestro caso, equivalente a vivienda precaria. Y nosotros no queremos vivienda precaria, queremos vivienda en clave de hábitat digno. Y entonces, bueno, hagamos las cuentas bien y esos recursos de vivienda de interés prioritario y seguramente de interés social
pues que vengan ahí a una bolsa de construcción de vivienda en el centro y que esos recursos sean recursos gancho para vincularnos a un diseño desde las comunidades mismas, insisto, en clave de hábitat. No, eso no nos lo van a regalar por decreto, ¿sí? La intención pareciera que coincidiera con propuestas de esta naturaleza, pero eso no está en el tapete. Nadie está diciendo aquí construcción solidaria de vivienda digna desde las comunidades. O sea, eso... No queremos ver más procesos de renovación urbana como el que existe a dos cuadras de aquí, o el que ocurrió a una cuadra abajo de aquí, o allá en San Victorino, tres cuadras abajo, en donde a los pobres se les sacaban del centro de la ciudad a precios de estafa por parte del Estado para poder hacer grandes proyectos inmobiliarios, excluyendo a la población tradicional. Airoaníbal Niño murió por uno de esos procesos que llaman los teóricos gentrificación. Es que hay cosas que son urgentes. Por ejemplo, están cerrando establecimientos en el centro, parqueaderos de una planta, están cerrando sitios en la Candelaria que son de sobrevivencia de la gente, están correteando con la policía a los vendedores ambulantes. Hay una especie de progrum contra el instalamiento básico comunitario del centro. Hay un margen de maniobra en el discurso. Nos pueden hacer concesiones en el terreno de las, por ejemplo, de la no expulsión. De suerte que incluso no es un cambio tan atrevido, tan audaz. Pero cualquier cambio más profundo no va a ser producto de la bondad de ninguna administración. Incluso si se materializara en este próximo periodo administrativo algo en ese sentido, es porque no lo hemos ganado. Yo diría, probablemente fue equivocado construir por debajo de la costa del río Bogotá. Creemos que fue equivocado. Pero ya se construyó por debajo de la costa del río Bogotá. Ahora le tenemos que meter toda la ingeniería para que eso sea estable. Holanda nos ha demostrado que es factible. Mire, para tener solamente una idea de números, la atención a los damnificados de Bosa y Kennedy solamente puede estar costando entre el gobierno nacional, plata del gobierno nacional y plata del gobierno distrital, 25 mil millones de pesos. Con mucho menos de esa cantidad se puede resolver de manera permanente el tema de las inundaciones, aún en el nuevo escenario climático que estamos viviendo. Si no se toman los correctivos técnicos necesarios, el agua podría inundar zonas donde viven hasta 300.000 personas. Eso es impensable, la reubicación de una población de ese tamaño. ¿Entiendes? Ya después vamos a pensar, bueno, ¿y dónde van a ser? ¿Qué va a pasar con las más viejas? Pues este es de 6x4, pero si no se inunda, si tiene partes, si tiene espacio público suficiente, pues se compensa la estrechez de la casa con la posibilidad del espacio público amistoso. Pero el lío que tenemos es cómo evitamos que se vuelva a inundar.